Hola a todos, ya estoy de vuelta por fin. He terminado los exámenes y puedo volver al lío. Bien. En el último capítulo habíamos asaltado una base alienígena y la habíamos destruido. Bien. Eso había hecho que desapareciera el pánico que teníamos en el mundo. Bien. Ahora vamos a hacer unas construcciones. Vamos a hacer en termogeneradores y generadores para poder luego construir más cositas. Luego también vamos a construir un taller y un laboratorio y muchas transmisiones de satélite. Bien, vamos a esperar. Bien, ya tenemos armaduras de caparazón. Eso hará que tengamos más vida en combate. Y ahora veamos qué investigamos. Estas son las dos prioritarias para poder continuar con la historia. Pero vamos a ver si podemos investigar algo antes. Esto. Esta unidad parece ser un dron, similar a los vehículos militares no tripulados con los que estamos familiarizados. Este ejemplo en concreto parece poseer la capacidad para reparar equipo dañado. El Dr. Shen y yo creemos que sería posible capturarlos y adaptarlos para nuestro propio beneficio en el campo de batalla. Pues bien, no lo voy a discutir. Aunque yo no soy de usar robot en batallas, pero bueno. Por tenerlo investigado. Bien. Ahora sí que vamos a investigar el cadáver del comandante Sectoide. Esta es una especie extremadamente peligrosa, comandante. Aunque físicamente no es amenazadora, el poder psiónico que ostenta esta criatura se trata quizá de la mayor amenaza que hemos encontrado hasta el momento. Qué bien. O sea que su control mental es muy chungo. Bien. Abducciones. ¿Dónde? Veamos en Canadá, en Nigeria y en Francia. Obviamente vamos a acudir a Francia, pero antes vamos a hacer unos preparativos. Vamos a comprar 6 armaduras de caparazón. Por el tema de la protección y demás. Hecho. Y se lo vamos a dar a los soldados que vayan al combate. Bien. No, quiero ir a Francia. Me parece que estos son todos los que están disponibles, el resto están heridos. Sí, y yo por ahora no he reclutado a nadie más. El plazo de reclutamiento sigue abierto. Si alguien quiere incorporarse a este pelotón, que me diga su nick. Ahora vamos a ver. Vamos a darle una armadura de caparazón. Bien, me gusta. Y vamos a hacer que Tutanjuan lleve un botiquín porque no tenemos soldados de apoyo ahora mismo. Están los dos de baja. Vamos, venga.
Bien. Ya está todo, pues que empiece la función. Vayamos a Francia. Bueno, la dificultad era muy difícil. Eso quiere decir que va a haber muchos enemigos. Y ya últimamente hemos estado viendo muchos mutones, así que aquí va a haber como mínimo una pareja. Bueno, veamos qué tal sale todo. Yo llevo ya un mes sin jugar, estoy un poco oxidado, así que vamos a tomarnos las cosas con calma. Vamos a ver. Esto parece ser una obra. Vaya, estamos en la azotea de un edificio. Fíjate tú qué cosa. Bueno, vamos a avanzar con mucha precaución. No vaya a ser que nos encontremos con algo desagradable. Hostia. No me los esperaba tan pronto. Entonces no vea, va a haber que prepararse a saco. Venga, todos preparados. En cuanto asomen la cabeza, se les vuela por los aires. Uf. Yo me esperaba que me los encontraría más adelante, pero nada más de desembarcar, aterrizar. Uf. Venga, dispararle, matarle, matarle. Uf. Bien hecho, Arami. Ese lo ha esquivado. Y ¡oh, sectoides! No creo que les dé. Que va, era imposible. Demasiado lejos. Huid, ratitas, huid. No os quiero ver. Bueno, vamos a eliminar a ese grandullón. Vamos a hacerle un hit shoot. Ha fallado. Bueno, pues de este me encargo yo. ¡Muere! 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 Espero no volver a verte. Bien. Ahora veamos. Daikaiju, usted colóquese. Espera, vamos a ver si podemos disparar el cohetito. No. Pues vamos a rechazar. Nos vamos a colocar aquí. Y veamos si acertamos. 48, 48,
18. Pues bueno, venga. Daigayu, no me falle. Puente bajo, muchacho. Así me gusta. Así lo hacemos en mi barrio. Bien. Vamos a ponerlo en guardia, aunque es difícil que le dé desde ahí. E Hispania la 28, que haga lo mismo. Oh, tiene tiro. 26%. Uf, es difícil. Era de esperarse, pero bueno, había que intentarlo. Freititan también lo tiene a tiro. A ver, Freititan, inténtelo. Ánimo. Buen trabajo. Y póngase en guardia. ¡Hang up! Bueno, bueno, bueno. Llevo ya un mes sin jugar, pero parece que no he perdido práctica. Bien, menos mal. Bueno, Dadami que se coloque aquí. No le puedo orar porque no puedo disparar y avanzar. Así que recargue. Acepto. Bien. Vas a morir, maldito. He fallado, pero me he cargado todo lo que había ahí. Vamos a hacer otro intento. ¡Ah! Tengo que recargar. Sí. Rápido. Venga, Freititan. ¡Ah! Vamos a hacer otro intento. Bien hecho. Ahora vamos a pegarnos aquí. A ver qué encontramos. Esperemos que por ahora nada. Bueno, si viene algún enemigo, les vamos a dar una sorpresita. Lo que me pregunto es dónde estarán. No se escuchan grititos ni nada, veamos. Por aquí parece que no continúa. Así que va a haber que subir por aquí. Vale. Pues subamos al piso de arriba. Ay, mierda, debía haber recargado. Me he dado cuenta tarde. Bueno, por suerte, esta zona parece que está despejada. Bueno, para no estarlo, después del tiroteo que ha habido. Nada más empezar y el tiroteo ha sido un poco bestia. Pero bueno. Me gusta nada más empezar que haya acción. Mucha acción. Bueno, venga, ¿dónde están los enemigos? Vale, se escuchan soniditos e imagino que serán de por aquí. ¡Oh! Están ahí abajo. ¡Oh! ¡Flotadores! Es difícil darles desde aquí. Aquí el... Vamos a ver si le damos a este.
Venga, dale a mí, elimínalo. Bye bye, exacto. Bueno, Daikaiu, ¿usted dónde está? Este es Flay Titan, que recargue. Daikaiu, usted haga el favor de volarlo por los aires. Es difícil, pero vamos a intentar. Bueno, todavía queda alguno, así que vamos a seguir avanzando. No creo que queden muchos, la verdad. Imagino que dos o tres. Sumo. Vamos a ver. Tutanjuan, colóquese aquí. Ah, sectoides. Sectoides, puff. Eso y nada es nada. Fuego. Era difícil que le diera. Pero bueno. Control mental. Tiene mérito hablar desde esa altura, pero bueno. Uno en guardia, otro control mental y el otro controlado. No puedo agarrarle a ninguno desde aquí, pero vamos a intentar una cosita. A ver, Daikaiu no tiene munición, pero sí un cohete. Ah, no, espera, esto es la granada. Este es el cohete. El cohete fallero. Y los tiene a tiro. Daikaiu, por favor, destrúyalos. Another one down. Good work, Commander. Me encantan que los planes salgan bien. Bueno, ahora vamos a la base. Y Daikaiu ha sido ascendido a sargento, por lo tanto le darán un nuevo rango, un nuevo rango y un apodo. Veamos. Pocas luces. Hostia. Daikaiu, pocas luces. Qué apodo más curioso, no sé. En esta partida me están saliendo unos apodos curiosísimos. Pocas luces. Bueno, vamos a seguir con los cohetes. Total, funcionan muy bien. ¿Para qué cambiarlos? Tenemos muchos cadáveres. Eso es darle rienda suelta a la agresividad. Vamos a esperar un ratito, a ver si salen los generadores. Nueva investigación. Oh, ya podemos hacer laboratorio Sai. Pues eso hay que investigarlo. A ver, esto tarda 4 días. 6 6 6. Pues el test es ligero, aunque no creo que lo lleguemos a usar, pero will ever be the same. The work that we've done here to adapt the technology of a hostile enemy force has advanced the scientific progress of mankind by untold generations. These weapons, these abuses of science, we still have an opportunity to use them for a greater good. We have paid a heavy price, but our efforts have not been in vain.
Si usted lo dice, doctora Valen. Doctora. Herr Doctor. A ver. El laboratorio SAI que necesite. Ah, energía. Bah, eso se puede conseguir en un par de días. Recomiendo hacer el laboratorio SAI. Nos permite que nuestros soldados usen poderes mentales. Merece la pena. Bien, nueva construcción. Veamos. Vamos a hacer transmisiones de satélite. No puedo. ¿Por qué no puedo? 30 ingenieros. Vale. Pues a construir un taller. Por ahora científicos no necesito. A ver si podemos lanzar satélites. Y sobre dónde lo lanzamos. ¿Cuántos podemos lanzar para empezar? Ah, podemos lanzar unos cuantos. Bien, vamos a lanzar uno a Canadá. Otro a Nigeria. Claro, claro, claro. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ahora los mando. Está estresando el ordenador. Ahora mando cazas a Nigeria. Bueno, ahora veamos. México o Francia. Francia me ha dado más de un quebradero de cabeza. The latest contact turned out to be a dud. Probably just another drunk pilot who fell asleep on a long haul. No sé a dónde mandarlo. Egipto o México. Sí, hecho. Ahora vamos al hangar. Pedimos un interceptor para África. Para Norteamérica vamos a pedir dos interceptores más. Y vamos a seguir esperando. Esto es el termogenerador. Bien. Ya tenemos energía. Bueno. La cuestión energética ya no nos preocupa. A ver, ¿cuántos ingenieros tenemos ahora mismo? 22 ingenieros. ¿Y cerebuitos cuánto? 22. Vale. Pues vamos a hacer otro laboratorio. ¿Fundición ya habíamos hecho? No me acuerdo. No recuerdo. Por ahora el laboratorio. Y la fundición nos viene bien para mejorar los juguetitos. A ver cuánto cuesta. Sí. Merece la pena. Bueno.
Vamos a seguir esperando. Bueno, aunque solo tarden 6 días, vamos a hacer ya la hiperonda. We've certainly had an influx of new developments recently. Well, the sectoid commander is an intriguing subject. I have to admit. Bien. Una solicitud. Bien, estas son misiones facilitas. Oh. Oh. Bien, pues venga. Y encima nos darán un capitán de asalto. Vamos a iniciarle. Pero... Vale, pues ya tenemos misión para el próximo capítulo. Y lo vamos a ir dejando por aquí ahora mismo. Y nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!